hoy tenemos nuestra sesión número 3. Vamos a analizar en profundidad el tema de la seguridad en red. Este es uno de los temas bien críticos del curso. Vamos a analizarlo. La agenda que tenemos, vamos a ver el tema de las vulnerabilidades comunes de la red. Vamos a ver algunas de ellas porque son múltiples. Algunos protocolos de seguridad de red que se utilizan justamente en estos ambientes de red y algunos mecanismos de seguridad de red, justamente para tener más control de la red. Comencemos con unas definiciones. Y la primera es que tengamos siempre presente el tema de la triada de la seguridad de la información. Esto es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad que tengamos de la información. Y eso lo vamos a mirar, por ejemplo, la confidencialidad para que nos aseguremos que no nos van a robar los datos. La integridad, que no nos van a, por ejemplo, a modificar el sitio web y colocar un sitio con imágenes de pornografía, por ejemplo, o sea, que nos modifiquen nuestros datos. O la disponibilidad es que tengamos, por ejemplo, un ataque de negación de servicio y que nos tumben el servicio, o sea, que no podamos trabajar. Entonces, para ello comencemos con una de las definiciones de seguridad de red y comencemos con la de la NIST, el Instituto de Estándares de los Estados Unidos. Y acá nos dicen que es la protección de la información y los sistemas de información contra el acceso, uso, divulgación, interrupción, modificación o destrucción no autorizados de la triada de la información, de la confidencialidad, integridad y disponibilidad. En este caso, aquí lo que tenemos que tener en cuenta siempre es, en la parte de red, es proteger la infraestructura de la red, los dispositivos y los datos transmitidos a través de la red para garantizar la triada de la información, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. También tenemos una definición del Centro de Atención de Emergencias Cibernéticas de los Estados Unidos, donde a la pregunta de qué es la seguridad de red nos responde que la protección de los sistemas de información contra el acceso no autorizado o la modificación de la información, ya sea almacenamiento, procesamiento, tránsito, y contra la denegación de servicio a usuarios autorizados, incluir las medidas necesarias para detectar, documentar, contrarrestar y tales amenazas. Fíjense que acá hablan de detectar, documentar y contrarrestar las amenazas. Este es uno de los puntos claves que vamos a mirar durante la sesión. Y bueno, el siguiente punto es cómo lo ve, por ejemplo, una organización que justamente se encarga de publicar cuáles son las vulnerabilidades de seguridad que están presentes usualmente en las aplicaciones web, que se llama OWASP, es un proyecto. Y aquí encontramos que define la seguridad de la red como la protección de los canales de comunicación, la infraestructura de la red, los sistemas que permiten el flujo de información entre usuarios y aplicaciones. Entonces, esa comunicación entre usuarios y aplicaciones es la que vamos a proteger. Y OWASP hace hincapié en la identificación y mitigación de las vulnerabilidades. Y ellos, como tal, tienen una serie de vulnerabilidades, que es la que tenemos acá. Si visitamos la página de OWASP, ellos van publicando recurrentemente cuáles son las vulnerabilidades actualmente las que tenemos para que están en este minuto hasta el 2023, las hicieron en el 2021 y acá hay algunas de ellas. Las que están señaladas con rojo tienen que ver justamente con problemas de seguridad en la red, que se rompe el control de acceso o que hay errores en los esquemas de criptografía. Hay mecanismos de inyección a las bases de datos para corromper las bases de datos, o que hay una mala configuración de los dispositivos, o que encontramos plataformas, equipos, servidores que son vulnerables porque tienen componentes que están desactualizados, o tenemos fallas en los procesos de identificación y autenticación,
O tenemos fallas en el software mismo también que estamos utilizando, o que no estamos dejando registros de log para hacer el monitoreo y finalmente identificar qué es lo que está pasando. Entonces, esto es lo que nos dice OWASP de algunos de los casos que se presentan. Como ellos tienen el foco justamente en la identificación de vulnerabilidades, vamos a comenzar entonces analizando las vulnerabilidades comunes en la red. Entonces recordemos que en este caso las vulnerabilidades de la red son debilidades o fallas en el diseño de las redes, de la configuración, de la forma como fue implementadas, que los ciberdelincuentes obviamente van a utilizar esas vulnerabilidades para tener acceso a las redes. Con lo cual es fundamental que podamos comprender e identificar estas vulnerabilidades para poder mantener una red segura. Entonces vamos a mirar a continuación algunas de las vulnerabilidades que podemos encontrar, que en la mayoría de los casos justamente atacan los datos y la disponibilidad del servicio. Y que en el caso de un operador de comunicaciones, pues si hay una vulnerabilidad en esa red, pues va a tener problemas de reputación. Luego, en este orden de ideas, vamos a decir que en general es fundamental poder identificar las vulnerabilidades. Vamos a mirar de qué manera podemos identificar esas vulnerabilidades de la red. Y esas actividades que hacemos son actividades que se realizan de manera periódica. Luego, al final de la sesión, la idea es que ustedes puedan reflexionar y miren si justamente las acciones que se están haciendo para fortalecer la seguridad de la red se están empleando en cada una de sus organizaciones o no, o qué faltaría para implementarlas. Aquí tenemos una lista de 14 vulnerabilidades. Estas vulnerabilidades las vamos a analizar a continuación. Y son usualmente las vulnerabilidades comunes que encontramos en una red. Entonces vamos a hacer el análisis de cada una de ellas, pero en este caso vamos a hacer un enlace con la sesión anterior y vamos a mirar cuál es la amenaza de cada una de estas vulnerabilidades, cuál es la amenaza que tenemos, cuál es el riesgo que corremos. ¿Cómo podemos, digámoslo así, mitigar los problemas que tengamos con respecto a cada una de estas amenazas? ¿Cómo podríamos tener acciones proactivas para resolver estas vulnerabilidades? Y vamos a hacer una referencia al ANIS que estuvimos mirando en la sesión anterior. Entonces, comenzamos con la primera de ellas, que es tener contraseñas débiles o predeterminadas. Entonces, el problema que tenemos acá es que si tenemos contraseñas débiles, podríamos hacer que la amenaza es que tengamos un acceso no autorizado y al tener ese acceso no autorizado de personas, van a perfectamente tener acceso a toda la información en los equipos de las redes y los sistemas, con lo cual estaríamos afectando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de todos los datos. Luego, el tema de tener contraseñas débiles. Entonces, ¿cómo la podemos identificar? Entonces, dentro de la organización podemos hacer actividades de auditoría recurrentemente. Podemos escanear, inclusive podemos correr programas que puedan intentar hacer vulneración de contraseñas por fuerza bruta muchas de las veces. Y encontrar esas contraseñas débiles o predeterminadas. Muchas veces las personas utilizan, por ejemplo, Colombia.2023 o 2022 o 2021, dependiendo del año, o coloca el nombre de la empresa.2023, 20, y así. Entonces, hay una serie de mecanismos con los cuales este tipo de contraseñas que son muy sencillas, digámoslo así, que la gente piensa que no son, hemos dicho que una contraseña de ese tipo no es vulnerable. Justamente por allí los ciberdelincuentes tienen herramientas para fácilmente atacar estos equipos. Y el problema se acentúa cuando estamos hablando de equipos de red, que muchas de las veces los equipos de la red, los switches, enrutadores, servidores, les dejan los mismos user y password con los cuales vienen de fábrica.
y especialmente también en el caso de dispositivos de cámaras IP o dispositivos de IoT, pues peor, porque entonces inclusive hay herramientas en la web que justamente en la parte de análisis de vulnerabilidades vamos a utilizar herramientas donde podemos hacer un escaneo con utilidades que están en Internet y nos va diciendo qué equipos tienen las contraseñas por defecto y nos permite entrar a ellos. Entonces, dentro del ejercicio que vamos a mirar, por ejemplo, con una herramienta que se llama Chodan, podemos identificar las direcciones IP de los dispositivos y las cámaras en una determinada zona, de manera tal que podemos entrar a las cámaras IP, por ejemplo, de las empresas o de las casas. ¿Por qué? Porque los usuarios han dejado por defecto las contraseñas que vienen de fábrica. El punto es que para identificar esto, pues hacemos procesos de auditoría. También podemos, como veremos posteriormente, supervisar las cuentas de usuario y buscar una actividad inusual, porque muchas de las veces, si alguien quiere hacer un ataque de fuerza bruta, pues va a intentar vulnerar por el user y el password hasta que lo logre. Entonces, veremos de qué manera podemos protegernos de esto, que es a continuación. Dice, ¿cómo mitigar esta vulnerabilidad? O sea, ¿cómo contrarrestar este tema de contraseñas débiles o predeterminadas? En este caso, podemos establecer políticas al interno de la organización con una longitud mínima que debería tener una palabra de contraseña, una palabra clave, y los requisitos que tenga minúsculas, mayúsculas, números, y que ojalá fuese arriba de 14 caracteres. ¿Por qué digo 14 caracteres? Porque las herramientas de fuerza bruta ya con 14 caracteres le queda bastante complicado y en muchos de los casos toma un par de días a llegar a romper eso. Con lo cual, en la medida en que pongamos contraseñas seguras, vamos a mitigar la vulnerabilidad. Recordemos que mitigar es reducir la probabilidad de que se dé un evento de seguridad, un incidente. En este caso, pues nuestra actividad deba ser la de educar a los usuarios en esta creación de contraseñas, en lo posible y si los sistemas lo permiten, implementar un mecanismo de múltiple factor de autenticación. Esa es una de las mejores prácticas que se están empleando en este minuto. Y es de establecer un mecanismo para cambiar las contraseñas de los equipos periódicamente. También tener la capacidad de bloquear, tener unas políticas de bloqueo de cuentas. Por ejemplo, si el usuario intenta de 3, 4, 5 veces de manejar, de intentar entrar, pues ya se le bloquea y se le pide que contacte al administrador del sistema para desbloquear su clave. ¿Cómo podemos prevenir esta vulnerabilidad? Luego, en ese orden de ideas, podríamos hacer tres cosas. Comenzamos por la última, que es capacitar a la gente, concientizarla. Recordemos que el eslabón más débil de la cadena es justamente el factor humano. Luego, la capacitación a las personas periódica y la concientización con respecto al manejo de las contraseñas es fundamental. Y en este caso, en los sistemas podemos aplicar mecanismos para regular cada cuánto la persona tiene que cambiar la contraseña o qué complejidad debe tener, o sea, que tenga números, letras, mayúsculas, minúsculas. Y también si hay usuarios que no están habilitados en unos equipos y debemos deshabilitarlos y cambiar también las credenciales por defecto que tengan los equipos. Eso es lo que tendríamos que ver con las contraseñas débiles. Ahora veamos la parte, uno de los temas más críticos que se llama la vulnerabilidad de software y firmware sin parches. Esto lo encontramos mucho en los equipos, por ejemplo, de IoT, donde la gente instala cámaras IP, por ejemplo, y no se acuerdan, inclusive impresoras, que esos equipos también requieren hacer procesos de actualización del software cuando aparece un nuevo software para cubrir una vulnerabilidad de seguridad. Entonces, ¿cuál es la amenaza si no actualizamos el software o firmware de una plataforma? Es que un ciberdelincuente justamente pueda hacer la explotación de esa vulnerabilidad y tener acceso a la plataforma. Y si tiene acceso a la plataforma, pues tenemos el riesgo de confidencialidad e integridad de los datos.
En ese caso es clave que para identificar esta vulnerabilidad se debería entonces estar de un lado y tener un contacto con los proveedores de los diferentes dispositivos, enrutadores, switches, servidores, impresoras, cámaras, dispositivos de IoT para mirar qué avisos de seguridad hay con respecto a la disponibilidad de nuevas actualizaciones. Esa es una práctica que se debería tener al interior de las organizaciones. Emplear herramientas de escaneo de vulnerabilidades, que justamente luego vamos a mirar qué herramientas podríamos emplear, pero justamente con las herramientas de escaneo de vulnerabilidades uno le coloca la dirección IP del dispositivo y la herramienta de escaneo nos va a decir si esa plataforma, qué versiones de software tiene y cuáles de esas versiones de software están desactualizadas, con lo cual nos sirve desde el punto de vista de identificar cuáles son las plataformas con vulnerabilidades, pero recordemos que los ciberdelincuentes también pueden hacerle una auditoría externa al sistema y encontrar justamente las vulnerabilidades y por ahí se puede colarse al sistema. Tener claro el inventario de versiones de software y hardware y firmware que tenemos, ese es un elemento clave, de manera tal que podamos saber exactamente en qué versión estamos en cada uno de los equipos. ¿Cómo podemos mitigar estas vulnerabilidades? Entonces, como tal, debemos implementar un proceso de gestión de parches al interior de la empresa de manera tal que los responsables de los activos de información regularmente estén revisando para hacer la actualización de los parches, aplicar estos parches. Obviamente, los fabricantes sacan y dicen, mira, hay unas vulnerabilidades que son más críticas de otras, con lo cual las críticas tienen una aplicación inmediata. Y en ese orden de ideas también establecer un mecanismo con el cual se pueda inicialmente hacer una actualización de las plataformas en el laboratorio y luego hacerlas en producción cuando ya se tiene la conciencia de que no tenemos problemas en la operación del sistema. El otro es contar con un sistema de monitoreo y de atención a estas vulnerabilidades de software. Eso ayudaría bastante. Ahora, ¿cómo prevenir esta vulnerabilidad? Como mencionamos, están en contacto con los fabricantes para tener la información de las actualizaciones de software que estén saliendo. Establecer la política de administración de parches al interno de cada una de las organizaciones, involucrando a los responsables de cada plataforma, al responsable de switches, de routers, de servidores Linux, servidores Windows, de impresoras, de cámaras, de dispositivos de IoT, de cada una de las plataformas e inclusive las plataformas como veremos que tenemos alojadas en Cloud Publics. Esta es una actividad que la tenemos que hacer nosotros si es responsabilidad de la empresa hacer esa actualización dependiendo de la modalidad de cloud que se esté arrendando. Ejecutar la valoración periódica de vulnerabilidades con herramientas de escaneo y realizar auditorías. Las auditorías son muy importantes, sobre todo las auditorías internas, porque al final del día van a ayudar al grupo de tecnología, al grupo de seguridad, para asegurarse que estas actividades se lleven a cabo. Yo no la había mencionado, pero aquí en la parte inferior izquierda está el control de la NIS. Acuérdense que habíamos visto la función de identificar, por ejemplo, en este caso identificar la categoría de la gestión de la configuración. En la anterior también vendíamos identificar que era el control de acceso, categoría control de acceso. Entonces, como verán, también en la NIS, con esta guía que nos había dado, este framework de seguridad nos va a ayudar a direccionar cómo debemos atender cada uno de estos requerimientos. Miremos la siguiente, la de dispositivos de red mal configurados. La amenaza que tenemos acá, si no configuramos bien los equipos, es que justamente tengamos un acceso no autorizado a los equipos, llámese enrutadores, switches, servidores, impresoras, cámaras, dispositivos de IoT. Y al tener acceso a los equipos, pues vamos a, o a las plataformas, pues vamos a tener el riesgo total de la confidencialidad e integridad de los datos. Luego, en ese orden de ideas, deberíamos tener inclusive herramientas para poder tener información de la actualización, de cómo quedaron configuradas las plataformas, de manera tal que podamos hacer una auditoría periódica de la configuración de los diferentes sistemas y equipos. De nuevo, de forma avanzada, podríamos establecer
un mecanismo que asegure la configuración de los equipos de manera tal que si alguien la cambia, la herramienta pueda identificar ese cambio y colocarle la configuración autorizada para ese dispositivo. Y bueno, y en ese orden de ideas también seguir las mejores prácticas sugeridas por los fabricantes para la configuración de cada uno de los equipos, porque un equipo mal configurado puede que deje abierto puertos y por ahí se nos cuelen los ciberdelincuentes. ¿Cómo podríamos mitigar esta vulnerabilidad? Entonces, las auditorías, digámoslo así, periódicas de las configuraciones de los dispositivos de la red son fundamentales. Establecer un proceso de gestión de cambio de una configuración. Si alguien por alguna razón tiene que hacer el cambio de configuración de servidor, de enrutador, de algún dispositivo, ese cambio debe estar documentado. ¿Qué configuración tenía y cuál es la configuración de nuevo? De manera tal que se tenga como un documento que es digámoslo así, la historia de ese de cambios de ese dispositivo y de la red, de manera tal que se pueda en cualquier momento acudir a ese documento para mirar los cambios que se han hecho en los dispositivos y por qué. Es una muy buena práctica deshabilitar los puertos o los protocolos o las funciones que no se estén utilizando, porque en algunos de los casos esos puertos, protocolos o funciones que no se están utilizando son fuente para que los ciberdelincuentes lo utilicen y por allí entran a las redes. Acordémonos que los ciberdelincuentes pueden hacer una auditoría externa no autorizada a través de herramientas de análisis de vulnerabilidades y encontrar justamente las fallas de los equipos y si hay puertos, equipos que han dejado con puertos abiertos, pues es una oportunidad para entrar. ¿Cómo hacemos la prevención de esta vulnerabilidad? Entonces, estar alineados con los proveedores justamente para la configuración adecuada de cada una de las plataformas. Tener la política de hacer una revisión periódica, ya sea manual o ojalá con alguna herramienta para asegurarnos que la configuración de los equipos sea el correcto. Tener claros cuáles son los mecanismos de control de acceso a cada una de las plataformas, quién tiene acceso a cada plataforma y cuáles son los derechos que tiene para hacer cualquier cambio en las plataformas, eso lo deberíamos tener documentados. Y debería haber un registro, cada vez que se hace un cambio, debería haber un log de ese cambio, de manera tal que posteriormente podamos hacer un análisis de lo que está pasando con cada cambio que tengamos. Bueno. El siguiente es falta de segmentación de la red. Entonces, ¿cuál es el punto acá? La amenaza. La amenaza es que es un acceso no autorizado, un movimiento lateral dentro de la red y una mayor superficie de ataque. Entonces, ahorita con una lámina vamos a mirar en detalle de qué se trata. O sea, si toda la red que yo tengo en mi empresa es una sola red y todos los dispositivos se ven unos con otros, eso significaría que si, por ejemplo, yo tengo una impresora en la red y los servidores empresariales, los servidores de nómina están en la misma red donde está la impresora no sé, de ingeniería, entonces si yo tengo acceso a la impresora de ingeniería, podría llegar desde allí e intentar conectarme a los sistemas de contabilidad. Entonces, por eso estamos hablando de movimiento lateral y al pasar esto, si no hago una segmentación de la red, pues la superficie de ataque es mayor. Si yo no tengo aislado mi red de Internet de las cosas, pues todos esos dispositivos, si también están conectados, por ejemplo, en la misma red que la impresora, yo desde la impresora puedo llegar a tener acceso a todos los elementos de IoT si no tengo una segmentación de la red. El riesgo es total porque pues al tener la posibilidad de tener acceso directo desde cualquier parte de la red, dado que no está segmentada, entonces nos pueden comprometer la confidencialidad e integridad de los datos. En ese orden de ideas, ¿cómo lo vamos a identificar esta vulnerabilidad? Tenemos que revisar la arquitectura y el diseño que tengamos de la red. Y esto lo vamos a mirar con un ejemplo en unos segundos. Analizar el flujo de tráfico en la red y los patrones de acceso, o sea, quiénes tienen necesidad de accesar qué servidores
y realizar pruebas de penetración de la red. O sea, hay herramientas, como veremos posteriormente, que nos permiten, además de hacer el escaneo, intentar hacer la prueba de que un ciberdelincuente se entre a la red, o sea, penetre a la red. Nosotros también podemos hacer pruebas de penetración de la red para justamente ver si encontramos ese tipo de situaciones. Entonces, miremos un ejemplo. Acá tenemos, por ejemplo, dos switches y tenemos tres VLANs. Acá, en este caso, tenemos segmentada la red. Si, supongamos, si todos los equipos estuvieran en la misma VLAN, eso significaría que todos los PCs se podrían ver entre sí, inclusive con las cámaras IP. Con lo cual, si yo puedo comprometer una cámara IP, podría llegar a accesar a cualquier servidor, ya sea de la red de servidores azules o a los servidores verdes, por ejemplo. ¿Sí? Pero si yo tengo, por ejemplo, segmentada la red en VLANs, por ejemplo, que la VLAN azul sea la de contabilidad, que la VLAN verde sea la de ingeniería, y tengo una VLAN de seguridad y podría tener una VLAN de IoT y una VLAN de administración, o sea, puedo crear diferentes VLAN. ¿Por qué es interesante esto hacerlo así? Porque hay una cosa que se llama movimiento lateral. Entonces, si alguien por alguna razón me comprometió una cámara y yo tengo las VLAN, pues ese ciberdelincuente, a lo sumo en este caso, podría ver las otras cámaras que yo tengo. Pero no podría entrar a las redes de administración, de contabilidad, ni la red de ingeniería, porque no están en el mismo segmento, digámoslo así. Con lo cual, yo tengo este tráfico aislado. El otro punto es que al tener este tráfico aislado, pues yo reduzco el área de exposición, porque el área de exposición solamente son a estas cámaras que están acá y no a todos los servidores o equipos que tengo en la red de contabilidad o en la red de ingeniería. Entonces, por eso la segmentación es clave y recordemos que esa segmentación yo la puedo hacer, por ejemplo, conectando switches a través de troncales entre los switches, por ejemplo. Volviendo entonces al caso. ¿Cómo podemos mitigar esta vulnerabilidad? Entonces, podemos implementar segmentación en los firewalls, como veremos, en VLANs o crear VPNs. De esa manera, aislamos los tráficos y no permitimos que las personas puedan hacer este tema que hablamos acá de los movimientos laterales, que es el tema, uno de los temas más críticos, los movimientos laterales. De hecho, hay casos de empresas donde se han colado por la impresora y por la impresora han comenzado a atacar a las otras redes porque pues no están segmentadas las redes, por ejemplo. Aislar los activos críticos de segmentos de red separados. Esa es una forma de mitigar digámoslo así, esta vulnerabilidad. Porque entonces si hacemos que, por ejemplo, los servidores de contabilidad o los servidores que tengamos críticos dentro de nuestra empresa, los aislamos, los dejamos en un segmento aparte, que solamente ciertas direcciones IP puedan accesar a esos equipos y bajo ciertos protocolos y que lo estemos monitoreando. Entonces, al aislarlo, estos activos, lo tendríamos más control. Lo mismo pasa con las redes de IoT que veremos posteriormente. Si podemos aislar todo el tráfico a la red de IoT, vamos a evitar que alguien desde la internet, por ejemplo, pueda entrar a los dispositivos de IoT. O si tenemos una red industrial, si la tenemos aislada, pues le vamos a colocar, va a ser mucho más difícil hacer los movimientos laterales, dado que tenemos una área de exposición más pequeña. Esto también aplica para las redes que tengan servidores antiguos. Cuando yo tengo servidores antiguos que ya sabemos que no hay soporte, por ejemplo, servidores que estén construidos sobre o aplicaciones con Windows XP, Windows NT antiguo o un Linux por allá bien viejo, entonces lo que podemos hacer es aislar esos equipos que son críticos, que sabemos que no tienen disponibilidad de parcheo, que tienen vulnerabilidades, pues los aislamos, los creamos, los ponemos en redes de VLAN independientes o segmentamos a través de firewalls o de VPNs para aislar este tipo de tráfico. El otro punto es que debemos controlar cuál es el tráfico que hay entre segmentos. Entonces, que deberíamos saber qué protocolos están permitidos para comunicarse entre segmentos, de manera tal que, como posteriormente veremos, cualquier tráfico anómalo vamos a identificarlo y vamos a controlarlo.
Obviamente los mecanismos de control de acceso para cada una de las plataformas tienen que ser robustos, como dijimos, con mecanismos de doble, por lo menos con mecanismos de doble factor de autenticación, para asegurarnos que tengamos un aislamiento y que el acceso no sea trivial. El otro punto es cómo prevenimos esta vulnerabilidad. Entonces, esta vulnerabilidad claramente viene desde el diseño y cómo segmentamos la red en el comienzo que hacemos en el diseño, o si identificamos este problema en el rediseño de la red, es fundamentalmente hacerlo para prevenir esta vulnerabilidad. Es clave ir periódicamente revisar cuál es la estrategia de segmentación, porque con el pasar de los tiempos entran más servidores, más aplicaciones a las empresas, con lo cual tenemos que estar monitoreando periódicamente cuáles son los requerimientos de conectividad de estas plataformas y quiénes deberían tener acceso a esas plataformas. Con lo cual, esto va de la mano con implementar y hacer cumplir las políticas de control de acceso para que solo los que están los que tienen el derecho de asignar, perdón, el derecho de entrar a una red VLAN segmentada e independiente, pero lo puedan hacer. Y como veremos, poder tener herramientas para estar analizando qué es lo que está pasando y si alguien está intentando, digámoslo así, vulnerar este control cuando las redes ya están segmentadas. Bueno, miremos otra vulnerabilidad de red, que son las redes inalámbricas no seguras. Entonces, ¿cuál es la amenaza acá? La amenaza es que tengamos accesos no autorizados para espionaje, ataques al interno, de manera tal que se ve comprometida la confidencialidad, la integridad de los datos internos de la organización. Y la forma como podemos identificar esta vulnerabilidad es realizar un escaneo de la red. ¿Para qué? Para que evaluemos si eventualmente, por ejemplo, no hay access point que no están no autorizados, que hagamos una evaluación de la seguridad inalámbrica. Esa evaluación de la seguridad inalámbrica, como veremos, va a tener que ver con los métodos de cifrado que estemos utilizando. Entonces, justamente para mitigar las vulnerabilidades que encontremos, debemos habilitar el cifrado al interno de estas redes de Wi-Fi y tenemos que revisar cuál es el mecanismo de cifrado, porque tenemos que revisar que ese mecanismo de cifrado sea robusto y sea seguro. ¿Y cómo prevenir esto? Entonces, la idea es que deshabilitemos todas las interfaces inalámbricas que no estemos utilizando. Si tenemos equipos con interfaces de Wi-Fi, por ejemplo, que no estamos utilizando, pues desactivémoslas. Cambiar la configuración con la cual vienen los access points, por ejemplo, que usualmente vienen con el fabricante del access point X, viene con un usuario y un paso. Basta mirar el internet y mirar la referencia del equipo y uno le va a decir de qué manera se conectarse al equipo para sacarle el user ID y el paso. Y estar monitoreando, obviamente, y utilizando protocolos y algoritmos de encriptación sólidos. ¿Por qué mencionamos esto? Bueno, ahorita tengo una lámina, ahorita lo mostramos. Porque puede que estemos utilizando un protocolo como web que es inseguro y que fácilmente se pueda vulnerar, luego con lo cual debemos estar mirando qué mecanismos de cifrado estamos utilizando. Otra vulnerabilidad que tenemos aquí al nivel de red son los controles de acceso insuficientes. Entonces, ¿aquí de qué estamos hablando? Entonces, ¿cuál es la amenaza? La amenaza es que haya un acceso no autorizado, una escalada de privilegios y una violación de datos, que por lo tal nos va a dar a que tengamos un riesgo de confidencialidad e integridad de la información. ¿Por qué? Porque no están dados los controles de acceso son insuficientes. Entonces, mira, analicemos un poquito. ¿Cómo podemos identificar que tenemos controles de acceso insuficientes? Entonces, deberíamos estar periódicamente estar re haciendo revisiones con respecto a las diferentes plataformas. Quiénes tienen acceso a esas plataformas, si tenemos o no mecanismos de control de acceso implementado, cuáles son esos mecanismos de control de acceso implementado, las personas que tengan acceso a eso, qué permisos tienen y hasta dónde pueden llegar o modificar las plataformas, si son solamente permisos para monitorear, por ejemplo, monitorear un routador,
o si tenemos permisos para cambiar los parámetros de configuración de un routador, de un switch, de un servidor o de una aplicación misma. Este tipo de actividades las debemos hacer periódicamente, de manera tal que tengamos claro quiénes tienen acceso a qué equipos. Y el otro punto clave es que podamos tener una plataforma, como veremos posteriormente, que lleve el registro de quién se intentó conectar o no a una plataforma, quién se intentó conectar, perdón, si fue exitoso o no fue exitoso, a qué hora lo intentó hacerlo y si esa persona tenía o no derechos para entrar a esa plataforma, a ese servidor o equipo, a la hora que lo intentó hacer. O si estuvo intentándolo hacer hizo varios intentos fallidos. Por ejemplo, eso nos podría dar un indicio de que alguien está haciendo un intento de ataque de fuerza bruta para tener acceso a la plataforma. ¿Cómo podemos mitigar esta vulnerabilidad? Entonces, la premisa es que instituyamos en la organización el privilegio mínimo, o sea, por definición nadie tiene acceso a nada. Nos acordamos de la arquitectura de cero confianza, por definición nadie tiene acceso a nada. Y vamos a comenzar a dar accesos a las plataformas, a usuarios, a dispositivos y a aplicaciones, para que tengan una actividad muy específica dentro de cada plataforma, de manera tal que en todo momento sepamos quién tiene acceso a hacer qué en una plataforma. En lo posible, obviamente, implementar mecanismos de múltiple factor de autenticación, de manera tal que si por alguna razón nos conocen el valor de la contraseña inicial del usuario principal, pues esto sea insuficiente porque manejamos múltiple factor de autenticación. Cuando ya una persona no esté utilizando un servicio porque está de vacaciones o porque salió de la empresa, la idea es revisar y revocar los privilegios de estos usuarios que ya no necesitan acceso a la plataforma y que como tal se convierten en un riesgo de que alguien se nos pueda colar por ahí al intentar utilizar sus privilegios. El otro punto es que podamos tener una herramienta, como veremos posteriormente, que pueda hacer un análisis del comportamiento de los usuarios que se están intentando conectar, de manera tal que identifiquemos situaciones anómalas. Finalmente, ¿cómo podemos prevenir esta vulnerabilidad? Entonces, de nuevo, acá tenemos que volver a hablar de establecer políticas de control de acceso bien definidas. ¿Quiénes tienen derecho a accesar a una plataforma y para qué es el derecho? O sea, ¿qué va a hacer esa persona con esa plataforma? ¿Tiene derecho a escribir, a leer? ¿A qué tiene derecho? El otro es implementar controles de acceso, por ejemplo, basados en roles. Como veremos posteriormente en la siguiente sesión, hay diferentes mecanismos para basar los controles de acceso por roles, de manera tal que limitamos el rol y al rol se lo asigna una persona, de manera tal que queda mucho más claro controlar los roles y a qué personas le hemos asignado ese rol. Obviamente, realizar revisiones periódicas con respecto al control de acceso. Brindar capacitación a las personas con estos temas de control de acceso. Este es un tema que debe ser recurrente para que al final del día tengamos una concientización de lo que está pasando. Otra de las vulnerabilidades son los ataques de denegación de servicio, de DOS. Este ataque, ¿cuál es la amenaza? La amenaza es que tengamos una interrupción del servicio por agotamiento de recursos del sistema o pérdida de la disponibilidad. Veamos qué significa esto de ataque de denegación de servicio. Hace poco escuché una sesión, vi una sesión que hablaban de algunas personas que cómo, digamos así, hacían sus, digamos así, sus ataques a las redes. Y una de las
El de los elementos claves que encontramos es que en algunos de los casos los delincuentes buscan interrumpir, hacer interrupción de los servicios críticos y como tal de la productividad de una empresa. Hace un par de años hay un servicio que se llama DNS para darle, digamos, ese manejo dinámico de direcciones IP, por ejemplo, a cámaras IP que no están públicas en Internet. Entonces atacaron ese servicio. ¿Y cómo lo hicieron? Tomando control de miles de dispositivos de cámaras IP, de access point, que habían dejado sin usuario y password. Y desde allí comenzaron a enviar un ataque de denegación de servicio. Los ataques de denegación de servicio, básicamente lo que buscan es hacer una petición constantemente y obviamente sin el interés de completar la sesión. Por ejemplo, si alguien quiere establecer una comunicación del computador al servidor X, que es el servidor objetivo, entonces el computador A envía una petición de sesión. El servidor le dice, ok, listo, hablemos. Pero como estamos hablando de un software malicioso, el computador A de nuevo envía, oye, le quiero hacer establecer una sesión de comunicación. Y así sucesivamente. Si eso lo sigue haciendo, lo siguen haciendo múltiples máquinas simultáneamente, pues el servidor va a gastar sus recursos de memoria y de CPU intentando establecer sesiones que no quieren ser establecidas, con lo cual al final del día se da lo que se llama un agotamiento de recursos y como tal ya ese servidor deja de estar disponible para otros usuarios que sí lo necesitan de manera legítima. De manera legítima. Con lo cual, para identificar estos ataques de negación de servicio, como este es un servicio donde un equipo intenta conectarse, pero no termina y vuelve a intentarse conectar, pero no termina, básicamente estamos teniendo un patrón de comportamiento inusual. Con lo cual, la idea es contar con herramientas para monitorear el tráfico de red, buscando estos patrones anómalos o inusuales, de manera tal que identifiquemos quién está intentando crear este ataque de negación de servicio. Ahora bien, esto lo podemos también mirar en los registros de los servidores, donde hay logs, donde hay un tráfico inusual de solicitudes de conexión, pero que no se terminan. Entonces, al estar mirando eso, podemos ir identificando que hay un ataque en proceso. También se podría intentar hacer una evaluación de vulnerabilidades con una penetración. Y si tenemos herramientas que identifiquen este tipo de comportamientos, pues excelente. Si no, pues estaríamos absolutamente vulnerables porque las herramientas que tenemos no detectan esta situación. ¿Cómo mitigar esta vulnerabilidad? Entonces, tener la capacidad de que si identificamos de dónde es, quién es la fuente de este tráfico no solicitado, digámoslo así, es que tengamos la posibilidad de limitar o aislar ese dispositivo, implementar herramientas de detección y mitigación de DOS, que también se tienen comercialmente. Utilizar, si tenemos, por ejemplo, servidores web, utilizar Mansal balanceadores de carga con sistemas redundantes en alta disponibilidad, de manera tal que si me intentan atacar un servidor, pues yo tengo uno de respaldo y puedo mitigar esta situación, digamos así, no va a haber una caída inmediata del servicio, sino lo puedo mitigar. La idea, obviamente, es sí que tengamos un plan de respuesta ante estas situaciones, o sea, si nos intentan hacer o nos hacen un ataque de negación de servicio, sepamos qué hacer en una situación de estas. Y si no tenemos herramientas, por lo menos reportar ese ataque, y de manera tal que si se está bajo un ataque, debemos informar a las autoridades de que se está haciendo ese ataque, también para que los proveedores, otros proveedores de Internet superior, puedan bloquear ese tráfico. ¿Sí? Si el tráfico viene de diferentes redes o si es de nuestra red, definitivamente tener la capacidad de bloquearlo. ¿Cómo prevenimos esta vulnerabilidad? En algunos casos, por ejemplo, que tengamos un servidor web, una de las opciones es manejar los contenidos del servidor web en una CDN pública.
Usualmente las sedenes públicas tienen la posibilidad de tener el alojamiento de la página en múltiples sitios y tienen la capacidad para responder múltiples requerimientos de manera tal que el proceso de, como tal del servidor no se ve directamente impactado, sino básicamente lo que estamos haciendo es dificultando el trabajo al atacante de manera tal que no nos vaya a tumbar un solo servidor, porque lo tenemos en un ambiente de una Content Delivery Network, que es lo que traduce CDN. Podríamos contratar, si tenemos, por ejemplo, los servidores en una nube, podríamos contratar una protección de un servicio de protección ante denegación de servicio. Y obviamente, un elemento clave es que estemos claros en el grupo de soporte, cómo reconocer estas situaciones y cómo notificar un ataque, cómo mitigar. Bueno, el otro punto que tenemos acá es la falta de monitoreo y registro de la red. Veamos en qué consiste esto. Recordemos que en todas las láminas estamos colocando acá en la parte izquierda cuál es la función de la NIS, por ejemplo, en esta que es detectar. Vamos a mirar qué es lo que estamos detectando. Entonces, la vulnerabilidad es falta de monitoreo y registro de la red. O sea, no tenemos una herramienta para monitorear qué es lo que está pasando en la red. Una pregunta para ustedes es, ¿en la red hoy día ustedes cuentan con herramientas para monitorear la red? ¿Los servidores? ¿Tener logs y registros de lo que está pasando? Entonces, porque una amenaza es, se presentan incidentes de seguridad. Es más, no se detectan que hay un incidente de seguridad. La amenaza es que tengamos incidentes de seguridad no detectados, dificultar la respuesta, que no sepamos ni por dónde comenzar ni cómo hacer una investigación forense para mirar qué fue lo que pasó. O sea, si no contamos con herramientas para monitoreo, pues estamos absolutamente ciegos y se pueden dar incidentes que no nos demos cuenta y que no podamos dar respuesta y no saber quién lo hizo y ni cómo lo hizo ni cuándo lo hizo. ¿Cuál es el riesgo? Obviamente, si no sabemos que alguien nos está atacando y está por dentro de la red, pues obviamente puede retrasar cualquier sistema interno, puede retrasar inclusive también la posibilidad interna de atender un incidente, pues es el riesgo. Si no sabemos por dónde comenzar, pues estamos fritos. O sea, a la falta de monitoreo nos va a llevar a que nuestras plataformas van a estar en riesgo. Vamos a retrasarnos en la respuesta a un incidente y, no y lo más grave es que no podamos, no sabremos cuál es la causa raíz. Porque en algunos casos, por ejemplo, que se han dado ataques de ransomware, alguien dice, no, pero nosotros no teníamos herramientas de monitoreo, pero ya recuperamos el backup y ya. Pero perfectamente el ciberdelincuente puede estar todavía en la red. Y como no se tiene una herramienta de qué fue lo que pasó, identificar la causa raíz de qué fue lo que pasó, pues vamos a estar en serios problemas. Eso está claro. Entonces, el punto es cómo mitigar esta vulnerabilidad. Entonces, en ese orden de ideas, sí es fundamental implementar herramientas que nos permitan monitorear qué es lo que está pasando en la red, ¿sí? Que podamos hacer una gestión y que podamos tener registro, logs, de qué es lo que está pasando en los servidores, en los enrutadores, en los switches, en las cámaras, en todos los dispositivos que tengamos al interno, en las bases de datos, deberíamos tener un registro de qué es lo que está pasando en la red. Y como tal, deberíamos entonces tener una política y un procedimiento de retención de registros. ¿Eso qué significa? De los logs. Los responsables de los servidores, si tenemos servidores web, si tenemos servidores de base de datos, si tenemos servidores de almacenamiento de algún tipo de información o algún proceso empresarial o de autenticación o qué sé yo, cualquier servidor, que tengamos una política que va a comenzar a definir lo que se llama la línea básica de seguridad, que lo mínimo es registrar los logs y que podamos ojalá registrar los logs de manera centralizada, de manera tal que podamos tener un registro de qué fue lo que pasó, quién accesó cada plataforma, en qué momento la accesó y quede registro de cualquier acceso que hayan tenido los equipos o cualquier anomalía inclusive que pudieran tener que haya quedado registrado por los servidores o los equipos.
Bueno, ¿cómo prevenimos esta vulnerabilidad? Entonces, debemos tener claro de cómo se van a manejar estos registros y estos logs. Hay casos donde la gente activa la generación de registros de logs, pero nunca los vuelve a mirar. Y se da el caso de que los discos duros se llenan con logs con el paso del año y pues colapsan porque pues ya no hay dónde más grabar. La idea es que tengamos mecanismos para poder manejar estos logs y ojalá centralizados, como les comenté, de manera tal que no vayamos a congestionar los servidores locales y sí tengamos información de qué es lo que está pasando en la red. La idea es que al tener consolidada toda la información de registros de los diferentes servidores, routadores, switches, equipos de IoT, equipos industriales, impresoras, bueno, todos los equipos, pues vamos a poder analizar y vamos a mirar esos registros y mirar actividades sospechosas o anómalas. Que alguien esté, por ejemplo, que hay registros de un servidor de acceso remoto con conexiones a las 2 de la mañana, todos los días, cuando a esa hora no está establecido que nadie se conecte a las 2 de la mañana o de 11 de la noche a 5 de la mañana, nadie debería estar conectándose por una política que tengamos. Entonces, la posibilidad de tener herramientas que nos permitan supervisar y analizar estos registros, identificar estas anomalías, pues va a ser fundamental para prevenir que esta vulnerabilidad se pueda cristalizar. La capacitación, de nuevo, es fundamental también en este caso para los dueños de cada plataforma, los dueños de los servidores y de los equipos, de manera tal que nos aseguremos que sí o sí se esté dejando un registro de cada una de las actividades dentro de las plataformas. Justamente el siguiente punto es la vulnerabilidad de acceso remoto inseguro. Entonces, miremos cuál es la vulnerabilidad en este modelo de acceso remoto inseguro. Segundito, por favor. Bueno, cuando yo tengo un sistema, un servicio de acceso remoto que es inseguro, pues, ¿cuál es la amenaza? La amenaza es que se dé un acceso no autorizado, una interceptación de datos credenciales comprometidas, de manera tal que si esto pasa, pues vamos a tener comprometido la confidencialidad y la integridad de los datos, porque igual tenemos un acceso no autorizado al sistema. Entonces, ¿cómo identificamos que tenemos un acceso remoto inseguro? Entonces, ¿qué deberíamos estar haciendo? Realizar una evaluación de seguridad de acceso remoto y las configuraciones de VPN. Identificar quiénes tienen acceso a quién tiene quién tiene quiénes quién tienen quién tiene usuarios. El otro es que hagamos pruebas de penetración. A sistemas de acceso remoto de manera tal que evaluemos si externamente un ciberdelincuente con herramientas de análisis de vulnerabilidades y haciendo un pen testing
Ya me estoy conectando de nuevo. Listo. Entonces, listo. Entonces, voy a... Bueno, mil disculpas con todos. No me di cuenta que estaba fuera del aire. Volvemos a conectarnos para repetir esta parte de la vulnerabilidad del acceso remoto inseguro. Entonces, en esta situación de acceso remoto inseguro, lo que vamos a si tenemos esta vulnerabilidad, lo que va a pasar es que un usuario, perdón, un usuario no, un ciberdelincuente puede tener un acceso no autorizado e interceptar datos, credenciales, por tener un acceso remoto inseguro, de manera tal que si tienes acceso a esa información, puede comprometer todos los datos del sistema, la confidencialidad, la integridad de los datos. Entonces, la idea es que, ¿cómo podemos identificar esta situación de una vulnerabilidad? Aquí deberíamos entonces hacer recurrentemente una evaluación del sistema de acceso remoto que está implementado en nuestras organizaciones, de manera tal que probemos, inclusive lo podemos probar con una prueba de penetración de vulnerabilidades. Debemos revisar si tenemos la posibilidad de controlar quiénes tienen acceso, si está abierto para todo el mundo o solamente a ciertos usuarios y cuáles son los permisos de esos usuarios, de manera tal que al hacer esa validación tengamos claro que solamente las personas autorizadas puedan entrar y hacer determinadas actividades. Para mitigar esta vulnerabilidad, ¿qué deberíamos tener en cuenta? Entonces, deberíamos tener la posibilidad de implementar múltiples factores de autenticación, de manera tal que no basta con que tengamos el usuario y el password para conectarnos remotamente, sino que tengamos otro mecanismo de autenticación, de manera tal que comprobemos que la persona que efectivamente se quiere conectar, sea la persona que está autorizada para hacerlo. El otro punto es que debemos garantizar que tengamos mecanismos de encriptación y que esos mecanismos de encriptación sean seguros al momento de establecer una comunicación remota o establecer una VPN. ¿Qué deberíamos también hacer? Deberíamos evaluar periódicamente las políticas de acceso remoto, de manera tal que al interno de la organización sepamos quiénes tienen derecho a accesar qué, cuándo lo pueden hacer. Y también que tengamos claro que si una persona sale de vacaciones o una persona sale de la empresa, tengamos actualizados los procedimientos de manera tal que esa persona se le revoquen los derechos de acceso cuando no sea necesario que los tengan o cuando simplemente dejó la empresa. ¿Cómo podemos prevenir de esta vulnerabilidad? Obviamente debemos seguir los lineamientos que nos da el fabricante o el proveedor más bien. Servicio de acceso remoto o VPN. Estar atentos a actualizar el software de acceso remoto, porque muchas de las ocasiones pues aparecen vulnerabilidades y vulnerabilidades de seguridad, con lo cual debemos sí o sí estar actualizando, parchando estas plataformas. Debemos hacer capacitación a los usuarios para el uso de estas plataformas, una capacitación recurrente, de manera tal que esté claro cuáles son las actividades que se pueden hacer, quiénes tienen derecho al acceso remoto. Y el otro punto, que es un tema clave, que como vamos a ver, es que contemos con una plataforma donde todas las actividades de intento de conexión remota o conexiones remotas exitosas, pues tengamos un registro de quién lo hizo. Y con estas plataformas podamos identificar actividades o comportamientos sospechosos para identificar si alguien se quiere conectar remotamente, por ejemplo, desde un país diferente al que está autorizado con el acceso remoto. Otra vulnerabilidad que tenemos a nivel de red son los claves o protocolos de cifrado débiles. Entonces, el hecho de que yo tenga un sistema con encripción no significa que ya lo tengo protegido, porque como vamos a mirar dependiendo del sistema de encripción, pues puede que este sea o no seguro. Si tenemos claves o protocolos de encripción de cifrado débiles, pues básicamente, ¿cuál es la amenaza? Que la amenaza es que es un acceso no autorizado a los sistemas o interceptación de los datos, porque pues tenemos claves
y protocolos de cifrado débiles, y con lo cual vamos a afectar la confidencialidad y la integridad de los datos. Entonces, para protegernos de esto, básicamente, ¿qué deberíamos estar revisando? ¿Cuáles son los protocolos y algoritmos de cifrado que estamos utilizando? Y mirar qué tan sólidos son estos mecanismos de cifrado y las claves que estamos empleando. Y realizar pruebas de vulnerabilidad. ¿Por qué lo mencionamos? Porque podemos tener un ejemplo acá, el ejemplo que son los estándares de encripción de Wi-Fi. Alguien dice, no, es que yo tengo implementado web o tengo implementado WPA como un estándar de encripción. Pero como tal, hoy día son protocolos. Los estándares, digámoslo así, que son inseguros. Inclusive el WPA2 PSK es inseguro, con lo cual uno tendría que revisar al interno de la organización si está empleando WPA3 o puede implementar WPA2 Enterprise. Aquí hay una zona gris con el WPA2 PSK. ¿Por qué? Supongamos que en nuestra organización tenemos una red Wi-Fi y tenemos un grupo de ingenieros de soporte que tienen acceso a una Wi-Fi corporativa de ingeniería. En una arquitectura con el manejo de una estándar de encripción WPA2 PSK, que es con llave compartida. Todos los usuarios de ingeniería en ese caso deben tener la misma llave de inscripción. Y si una de estas personas de ingeniería se va y su computador, su celular está configurado con esa clave, pues esa persona ya no está, ya no debería tener derecho a entrar a la red. Pero igual, como estamos trabajando con un ambiente de una llave compartida, perfectamente se puede conectar de un edificio cercano y poder entrar a la red, con lo cual debemos evaluar este tema del WPA2 PSK y tener en cuenta que todos los usuarios en la red Wi-Fi están empleando la misma clave para conectarse. Y si alguien ya no debe tener acceso o privilegios de acceso, pues realmente tenemos una vulnerabilidad y es muy sencilla, aunque es muy grave porque le estamos dando acceso a toda la red. ¿Qué deberíamos tener? Un mecanismo donde el manejo de claves se maneje de forma dinámica o se maneje de manera individual para que sea seguro. En ese orden de ideas, entonces, ¿cómo podríamos estar mitigando esta vulnerabilidad de claves o protocolos de cifrado débiles? Entonces, debemos revisar los algoritmos y los protocolos de encriptación que estamos utilizando. Ojalá, si nuestros equipos solamente soportan WPA2, por ejemplo, para Wi-Fi, hacer una rotación de claves. Tener una plataforma de gestión también de claves y si las claves por alguna razón
Ah, bueno, ya me estoy conectando de nuevo. Listo. ¿Me están escuchando? Aló. ¿Ahí me están escuchando? Ah, perfecto, sí me están escuchando, listo. Entonces vamos a continuar. Bueno, listo. Entonces estaba diciendo que para prevenir esta vulnerabilidad deberíamos entonces seguir las políticas y tener una actualización de las mismas con respecto a las mejores prácticas de encriptación y cifrado de datos. Debemos hacer evaluaciones periódicas de vulnerabilidades para asegurarnos que los diferentes sistemas estén utilizando protocolos de cifrado robustos y estar en contacto permanente con los proveedores para mirar qué vulnerabilidades han salido para los mecanismos de cifrado y parche y poder parchar oportunamente nuestras plataformas. Ya miramos el caso de Wi-Fi, donde vimos el caso del WPA2 PSK. Y miremos otra vulnerabilidad. Otra vulnerabilidad que podemos ver acá es la vulnerabilidad de falsificación de DNS o de envenenamiento de caché. ¿Aquí de qué estamos hablando? Acá estamos hablando de una vulnerabilidad que va a permitirle al ciberdelincuente secuestrar el secuestro de un dominio e interceptación de tráfico, inclusive producto en algunos de los casos de ataques de phishing. ¿Esto qué implica? Esto implica que perdamos, que haya una pérdida de confianza de las credenciales de usuario, o sea, que pueden ser robadas esas credenciales y que obviamente puedan ser vulnerados los datos de la organización. Entonces, ¿cómo identificar esta vulnerabilidad y en qué consiste esta vulnerabilidad? Porque básicamente esta vulnerabilidad lo que nos dice es que el ciberdelincuente está intentando, ya sea en la máquina del usuario final, instalar información, o más bien configurar datos de DNS específicos para redireccionar el tráfico de un servidor, o los servidores al interno de la organización, el ciberdelincuente quiere redireccionar el tráfico para otro servidor. Entonces, ¿qué deberíamos estar? ¿Cómo identificar esta situación? Deberíamos hacer una evaluación de la configuración y ojalá ejecutar pruebas de vulnerabilidad de DNS. Que revisemos el tráfico de DNS que efectivamente estén quedando en los registros de DNS en el servidor de DNS. Tener una actualización con respecto a las plataformas de DNS de manera tal que no encontremos problemas de seguridad por falta de actualizaciones. ¿Y cómo podemos mitigar esta vulnerabilidad? Pero antes de eso voy a mostrarles una lámina para que estemos todos hablando del mismo tema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usualmente yo tengo un usuario, que ese usuario, por ejemplo, se quiere conectar al servidor abc.com. Está el servidor DNS y usualmente el servidor DNS resuelve el nombre con una dirección IP y le dice al usuario, conéctese a tal dirección IP al servidor real y se conecta perfecto. Pero en un ataque de falsificación, en un ataque en una vulnerabilidad con falsificación de DNS y envenenamiento de caché, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de dos cosas. Uno, por ejemplo, que alguien ponga un servidor DNS falso. Y entonces, cuando el usuario intenta conectarse al sitio web abc.com, entonces no lo envía al correcto, sino lo envía a otro servidor, ¿sí? A uno que no corresponde. Ese sería, digámoslo así, que hay una suplantación del servidor de DNS. El otro caso, esto podría ser un servidor de DNS, o podría ser un enrutador
por ejemplo, también podría ser dentro de la, en la Internet podríamos colocar servidores de DNS y estos servidores de DNS, alguien que intente suplantarlos. ¿Y qué significa envenenamiento de caché? Caché significa, es algo así como la información que tenemos en memoria. ¿En memoria de dónde? De aquí, del usuario. Entonces, el usuario que tiene su computadora, vamos a pintar acá la computadora del usuario. Esa computadora del usuario, el usuario, por ejemplo, puede entrar acá y hay un link. Y el usuario le da un link. Supongamos que entró a una página maliciosa, ese link le descargó un archivo a su máquina, le descargó un malware a su máquina, y ese malware lo que hace es modifica los registros del DNS internos que tenga la configuración del PC y que estén en caché, y también el caché de la máquina. Entonces, al modificar la información de DNS en caché y la configuración, los archivos de configuración, entonces el usuario cuando intenta navegar, pues no lo envía al servidor que es, sino lo redirige a otro servidor. Entonces, acá cuando yo lo hago en la máquina local, se llama envenenamiento de caché DNS, o si lo hago en el servidor de DNS, es una falsificación de DNS, para que estemos claros con el concepto. Ahora bien, ¿cómo podemos mitigar esta vulnerabilidad? Entonces, para mitigar esta vulnerabilidad podemos hacer uso de una extensión de seguridad DNS que se llama DNSSEC. ¿Esto qué significa? DNSSEC significa que en el servidor como tal, acá vamos a instalar, vamos a habilitar DNSSEC. Por ejemplo, supongamos que tengamos un servidor de Microsoft. Le habilitamos DNSSEC y también habilitamos DNSSEC acá. De manera tal que la comunicación que se hace de la información de DNS se envía encriptada y se valida de la información que está en el servidor, en el PC, al servidor. Y si por alguna razón le cambian el servidor o alguien quiere cambiar la configuración, pues va a tener problemas porque la máquina está configurada es para recibir un certificado digital, digámoslo así, del servidor real. Entonces, en este caso sería implementar extensiones de seguridad DNSSEC, actualizar y parchear periódicamente los servidores DNS, configurar los DNS para utilizar DNS acreditados. Digámoslo así, porque es el servidor de que tenemos acá. Usualmente también tiene otra dirección DNS, o sea, servidor de DNS, ya sea el servidor de DNS del operador o una capa superior o el de Google o de Cloudflare. Hay diferentes plataformas de servidor de DNS seguros. Emplear herramientas de monitoreo de tráfico de DNS y detección de anomalía. Acá de nuevo, la idea es que tengamos herramientas para monitorear estas situaciones y que encontremos que alguien está utilizando servidores de DNS diferentes de los autorizados. Entonces, si tenemos esa herramienta, podemos hacer la detección de esta situación anómala. Entonces, ¿cómo prevenir esta vulnerabilidad? Como mencionamos, implementar DNS para garantizar la integridad y la autenticación de los datos. Revisar y actualizar regularmente las configuraciones del servidor de DNS, emplear mecanismos donde monitoreemos que no haya situaciones anómalas, que alguien quiera hacer una suplantación de identidad del DNS, y educar a los usuarios. De nuevo, en muchos de los casos con ese phishing que hablábamos, la gente le da clic a mensajes, a páginas, a links, a correos que bajan archivos, hacen el explo se ejecutan en la máquina y que intentan tomar control de servicios como el DNS para luego colocar DNS falsos y hacer lo que se llama man in the middle y controlar el tráfico. Otro
Otra vulnerabilidad es la falta, justamente lo que hemos hablado durante la última hora es si la organización no tiene un sistema de detección y prevención de intrusos, o sea, si no hay un IDS o un IPS, por sus siglas en inglés. Entonces, ¿qué pasa? Si no tenemos herramientas para detectar que algo está pasando mal o prevenir intrusos, pues básicamente tenemos una amenaza y la amenaza es que se den accesos no autorizados a los sistemas que nos puedan infectar con malware y que al final del día lo que tenemos es una brecha de seguridad. Entonces, y esto básicamente la idea, lo que nos da es que estamos expuestos, nuestros datos, estamos expuestos a una pérdida de información, corrupción de la información también, con lo cual el tema es realmente grave. Entonces, ¿cómo identificar esta vulnerabilidad? O sea, deberíamos, o sea, si nosotros no tenemos esos IDS, IPS, puede que nos estén haciendo una auditoría externa, porque alguien sí tenga elementos de IDS, IPS. Deberíamos tener la posibilidad de analizar los registros de red para actividades sospechosas, y acá lo que deberíamos tener es la posibilidad de consolidar todos los logs o registros de las plataformas para mirar que alguien está queriéndose conectar a la red. Realizar pruebas de vulnerabilidad y pruebas de penetración, justamente para asegurarnos que no tengamos expuestos por donde se nos puedan colar. ¿Cómo podemos mitigar? Pues obviamente implementando una solución de IDS IPS para monitorear el tráfico, configurar ese IDS IPS de manera tal que podamos, este IDS pueda detectar y bloquear firmas de ataques conocidos. Usualmente los IDS y IPS, así como los antivirus, tienen la capacidad de identificar comportamientos de tráfico, que sería como la firma, digámoslo así, de un malware, y poder controlarlo y bloquearlo en la red. El punto es que podamos establecer procedimientos. ¿Qué pasa si un IDS detecta a un intruso? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo podemos aislar ese intruso? Y tener la capacidad también de actualizar el software de ese IDS IPS para que que pueda contener los últimos upgrades de firmas. ¿Y cómo podemos prevenir esta vulnerabilidad? Pues básicamente debemos hacer evaluaciones periódicas de nuestro IDS IPS, ponerlo a prueba. Deberíamos estar actualizados con respecto a las amenazas que están en el ambiente, en nuestras redes, en nuestro medio. Actualizar como tal el IDS y el IPS para contrarrestar estas amenazas. Y debemos capacitar a las personas de soporte de TI para que puedan manejar correctamente estos IDS y IPS. Porque ese es el otro punto, porque no basta cuando tengamos la herramienta, sino también deben haber personas que la estén monitoreando y deban estar tomando acciones con respecto a las alertas o notificaciones que nos dan las plataformas. Otra vulnerabilidad son los servicios de red inseguros, FTP, Telnet, etcétera. En este caso de que estamos hablando de que al contar con servicios de red inseguros, pues fácilmente le estamos dando la posibilidad que un ciberdelincuente tenga un acceso no autorizado, pueda interceptar datos y pueda comprometer el sistema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el protocolo de FTP, si yo quiero transferir archivos, la clave para hacer ese FTP no va encriptada, con lo cual si alguien tiene la posibilidad de capturar
Listo, me conecto entonces. Bueno, entonces, disculpen acá la conexión, me acabo de cambiar de red. Entonces, estábamos hablando de la vulnerabilidad de servicios de red inseguros. Y estábamos mirando que si al interno de la organización estamos empleando protocolos inseguros como FTP o Telnet, los cuales transmiten el usuario y el password del FTP o el Telnet, o sea, para transferir un archivo o para conectarnos a un sistema, si alguien puede vulnerar esa información, pues vamos a tener conexiones no autorizadas. La idea es que podamos hacer una revisión de todos los servicios que tenemos implementados, buscando los cuales son inseguros, con qué protocolo lo estamos haciendo, de manera tal que podamos eliminar esos servicios que son inseguros. La idea también es poder contar con mecanismos de logs, o sea, de poder monitorear los logs de los accesos, de manera tal que podamos identificar accesos no autorizados. Y claro, realizar pruebas de vulnerabilidad y de penetración para identificar que los sistemas que tenemos pues siguen siendo seguros. ¿Cómo podemos mitigar esta vulnerabilidad? Pues básicamente deshabilitar y eliminar todos estos protocolos como FTP o Telnet dentro de los servicios internos. Emplear mecanismos seguros para transferencia de archivos como Secure FTP o Secure Shell, SSH, para la transferencia de archivos y para las conexiones remotas a plataformas. Debemos como tal identificar quiénes tienen acceso a estos servicios y a qué y dentro de las plataformas a las cuales tienen que servirse, hasta dónde pueden llegar, de manera tal que tengamos claro el alcance de cada uno de estos servicios. Y obviamente estar actualizando periódicamente las plataformas para que contemos con los últimos parches de seguridad. ¿Cómo podemos prevenir esta vulnerabilidad? Esta vulnerabilidad básicamente, la idea es que hagamos una evaluación periódica del sistema y buscando por estos servicios inseguros. Revisar la configuración de red que tengamos de manera tal que esta situación no se esté presentando. Hacer pruebas de vulnerabilidad y capacitar a los usuarios en el no uso de estos protocolos. Porque alguien puede que por alguna razón diga, ay, sí, conéctese con el servicio FTP y deja servicios abiertos y expuestos a la Internet. Otra vulnerabilidad que tenemos es la falta de prácticas seguras de gestión de la configuración. Entonces, aquí, ¿cuál es la vulnerabilidad? Si no hacemos configuraciones correctas en los sistemas, corremos el riesgo de que una configuración incorrecta le dé acceso a una persona no autorizada y que como tal comprometa al sistema. Con lo cual, lo que deberíamos estar es tener muy claro cuáles son las políticas de manejo de configuración de las plataformas, tener un registro de los cambios que se hacen en la plataforma de manera tal que se puedan identificar cambios no autorizados o errores en la configuración, tener la posibilidad de llevar a cabo auditorías periódicas para mirar toda la parte de la gestión de la configuración de las plataformas. ¿Cómo podemos mitigar esto? Básicamente, establecer una línea base de seguridad de un procedimiento donde se especifique claramente cuáles son las configuraciones aceptadas por la organización. En lo posible, si se pueden emplear herramientas para automatizar, sería ideal y poder hacer un seguimiento de cambios. Así como en GitHub podemos hacer versiones de seguimiento de versiones de código, acá también podamos tener una versión de gestión de cambios de configuración. Y bueno, y periódicamente estar revisando quién hace el cambio de configuración, o sea, tener claro los registros de log de manera tal que identifiquemos esos cambios. ¿Cómo prevenir esta vulnerabilidad? Pues básicamente es, como mencioné, desarrollar un estándar, una política para configurar, para hacer configuraciones seguras. Las auditorías ayudan bastante para asegurarnos que esa política que se implementó se esté cumpliendo. Capacitar al personal de manera tal que haga un seguimiento de esa línea básica que estamos definiendo a la luz de la política de gestión y configuración y control de cambios.
Bueno, eso era lo que teníamos que ver con las vulnerabilidades. Vimos 14, son algunas de ellas, pero como ustedes vieron, cada una de ellas tiene su amenaza, su riesgo, cómo identificarlas, cómo mitigarlas, cómo prevenirlas. Y obviamente el área de NIS a las cuales los podemos referenciar. Ahora vamos a mirar la parte de los protocolos de seguridad de red. Entonces, la parte de los protocolos de seguridad de red, básicamente, ¿qué es lo que nos dice? Son los protocolos que podemos emplear al interno de la empresa, de la organización, que nos va a permitir poder mantener la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de la información, de manera tal que solamente los usuarios que están autorizados pueden accesar a la información y evitar que tengamos conexiones no autorizadas. Entonces, el primero de ellos que vamos a ver se llama el protocolo IPsec. Es un protocolo que básicamente nos permite establecer una comunicación de un punto al otro de manera segura, donde se hace una encripción de los datos de punta a punta. En este protocolo, digámoslo así, vamos a mirarlo acá, en esta lámina. Tenemos dos redes. Acá tenemos una sede central y acá una oficina remota, una rama, digámoslo así. Establecemos, por ejemplo, entre los routadores un túnel IPsec, una configuración donde toda la información que va a viajar a través del túnel va encriptada, o sea, va a ir por internet, pero toda la información va a ir encriptada. Y acá, cada uno de los routadores va a manejar un protocolo que se llama IPsec. Este protocolo como tal, realmente son varios protocolos. Y se encargan entonces de manejar la información se hace una autenticación de cada uno de los enrutadores en la comunicación, de manera tal que estemos claros de quién es quién dentro de la comunicación. Tenemos la posibilidad de hacer una encripción de la carga útil, y eso lo miramos acá. Entonces, de un lado hacemos lo que se llama el cifrado de los datos. Antiguamente se empleaba el DES, luego se utilizó el triple DES. Estos dos protocolos ya son inseguros. Ay, Dios. Estos protocolos ya son inseguros, el DES y el triple DES. El único seguro ahorita es AES. Y la integridad de los datos, el MD5 ya es inseguro, el CHA-1 ya es inseguro, solamente el CHA-2. Entonces, esto, estableciendo una comunicación con IPsec, con CHA-2 y AES, podemos hacer que la encripción, toda la información que va viajando, va encriptada y que no vamos a tener problemas por debilidad en el manejo de la confidencialidad de los datos, o sea, que nos vayan a poder romper los mecanismos de cifrado para la comunicación que tenemos punta a punta. Este mecanismo de IPsec también se utiliza frecuentemente para acceso remoto, o sea, cuando alguien se quiere conectar de manera remota a la red. Se establece una VPN y el protocolo que se emplea ahí es el IPsec. Una de las opciones es el IPsec. Hay otros mecanismos para hacer esas VPNs, pero una de ellas es IPsec. La otra es si yo quiero hacer comunicaciones entre dos redes, tener un tráfico entre redes, pues puedo utilizar tráfico dentro de la intranet. Por ejemplo, hacer transferencia de archivos, algo muy especial o una navegación web interna. Puedo utilizar la IPsec o utilizar tráfico, hacerlo con tráfico de Internet de manera tal que podamos hacer comunicaciones, por ejemplo, de correo electrónico o navegación web empleando el protocolo IPsec. El otro protocolo que es digámoslo así, se considera seguro, que es el protocolo TLS, que es el que utilizamos hoy día para hacer lo que son los accesos web por HTTPS. Antiguamente se hacía con SSL, pero SSL ya es un protocolo vulnerable, con lo cual lo debemos hacer con TLS y de esa manera podemos establecer una comunicación con un servidor desde un browser de manera segura. Y realmente acá estamos hablando con una versión 1.2 de TLS, que es porque la 1.1 también ya es insegura. Entonces, el TLS, cuando veamos la clase de
y criptografía lo analizaremos en detalle. Utiliza una combinación de clave simétrica y clave asimétrica para hacer la comunicación. Y básicamente lo que vamos a llevar es un registro de la comunicación, un mecanismo de intercambio de datos, una forma de especificar el cifrado que vamos a manejar, alertas si tenemos dentro del proceso y como tal ya el protocolo de la aplicación que estemos trabajando en TCP/IP. Los beneficios de utilizar TLS, pues básicamente se va a mantener la confidencialidad, la integridad, la autenticación de los datos, porque vamos a autenticar tanto la fuente quien envía los datos como el remitente de los datos. Y por ejemplo, por eso es que podemos hacer transacciones bancarias seguras, porque pues la integridad de los datos no se va a modificar, la confidencialidad de los datos no nos van a ver nuestros datos y vamos a estar claros de que nos estamos conectando al servidor del banco y que nosotros somos los clientes autorizados en esa comunicación. El otro protocolo seguro es el SSH, que como íbamos hablando, se llama el Secure Shell. Este protocolo reemplazó al Telnet porque este es un protocolo que sí hace, digamos así, para hacerle, por ejemplo, si yo me quiero comunicar a un enrutador, yo utilizo SSH de manera tal que pueda establecer una comunicación segura y está encriptada entre mi cliente, o sea, mi computadora y un enrutador o un servidor, puedo establecer una sesión SSH. De manera tal que garantice la confidencialidad, la integridad, la autenticación de los datos. Hay un proceso de negociación. En este caso, estamos manejando llaves de datos simétricas y hay un proceso para hacer eso. Durante toda la comunicación se hace un manejo de llave de clave simétrica para poder transferir archivos, hacer comunicaciones de comando remoto. Muy utilizado para conexiones, por ejemplo, a servidores de Linux a través de SSH. Se utiliza. Obviamente los beneficios es que podemos hacer que estas conexiones remotas a los servidores, por ejemplo, se haga de manera segura, manteniendo la confidencialidad, la integridad y asegurándonos que nosotros somos quienes queremos hacer. Usualmente SSH se utiliza para, por ejemplo, si nos queremos conectar a una plataforma de cloud de Amazon o de Google o de Microsoft Azure, utilizamos SSH para la conexión. El protocolo DNSSEC, como vimos también, es el protocolo que nos permite, que es una extensión del DNS que nos permite básicamente manejar firmas crear zonas de DNS de manera tal que manejemos llaves públicas y llaves privadas para asegurarnos que solamente ciertos resolutores de DNS sean los que son los autorizados para manejar las firmas y de esa forma garantizar la información del DNS. Y en ese caso, pues obviamente vamos a beneficiarnos de saber que el DNS que estamos empleando es el DNS que es auténtico, que no es un DNS falsificado, que no nos van a modificar los datos en el proceso de transmisión y que se va a mantener la confidencialidad en los datos. Si hacemos un pequeño resumen, podemos ver acá que la NIS en general da algunas orientaciones para esto, para los que quieren aumentar o adelantar un poco más de cómo realizar y cómo implementar cada uno de estos protocolos. La NIS ha sacado una serie de documentos para tener más información a través de la NIS para cómo implementar estos protocolos. Miramos a continuación los mecanismos de seguridad de redes. Entonces, aquí que lo que vamos a ver los mecanismos. Entonces, dentro de nuestras organizaciones vamos a implementar algunas plataformas que nos van a ayudar para tener el control de la red. Entonces, el primero de ellos es los firewalls, que como vemos que ese es un elemento clásico, ya tiene más de 30 años en el mercado en general. Los firewalls es una barrera entre la red interna y la red externa. Y básicamente lo que va a hacer el firewall es inspeccionar los datos que aparecen en la red. A partir de unas políticas de acceso va a permitir pasar, dejará permitir pasar cierto tráfico y otro lo va a denegar. Entonces, esa es la figura de lo que es un firewall clásico. Entonces, hay variaciones de ese firewall. Entonces, encontramos los firewalls de filtrado de paquetes, ¿sí?
de manera tal que van a estar identificados por el puerto y la dirección IP. Hay otros que van a depender, que se llaman firewalls de estado o firewalls stateful inspection, que básicamente van a tener información del contexto de qué es lo que está haciendo el usuario en su conexión para poder aprobar la conexión. Hay otros que llamamos de firewalls de gateway o de aplicación. Estos firewalls de gateway de aplicación lo que hace es que hay un elemento intermedio que va a hacer la tarea que hace el usuario usualmente y lo hace de manera segura. Vamos a dar un ejemplo de ellos. Y están estos dos últimos, los firewalls de última generación, que tienen ya inmersas temas de prevención de intrusiones y análisis profunda de paquetes, de manera tal que se puedan hacer un bloqueo de paquetes fuerte. Y otros que tienen, que los llamamos los firewalls de administración unificada o firewalls UTM, que involucran diferentes servicios, inclusive tienen antivirus involucrados, de manera tal que son, digámoslo así, como una navaja suiza que tiene varios servicios en uno. Miremos el firewall tradicional de paquetes. En el firewall tradicional de paquetes, por ejemplo, yo tengo mi red de internet aquí al lado derecho y acá al lado izquierdo tengo un servidor de correo y un servidor web. Y tengo acá unas reglas definidas. Si ustedes se dan cuenta, acá dice para ir a la dirección del servidor web, que es la 10.3.10.10.1.3, váyase por el puerto 80, utilice el protocolo TCP y está permitido. Acá, para ir al servidor de correo, que es la 10.10.1.4, está permitido. Si viene por el puerto 25, sale. Y el resto se bloquea. Si ustedes se dan de cuenta, acá hay un requerimiento por el puerto 443. En este orden de ideas, el HTTPS, que es el 443, no está permitido en el servidor web, con lo cual sería bloqueado porque acá hay una regla que lo bloquea. Con lo cual lo que deberíamos hacer es adicionarle ese permiso que no solamente el puerto 80, sino el puerto 443 puedan accesar al servidor de web server. Pues básicamente acá se maneja un firewall con puerto, direcciones IP y si se permite o no se permite. Esa es la clásica como tal. Hay otra aplicación de web, de firewall muy, muy, muy especial que se llama Web Application Firewall o WAF. Entonces, los WAF son unas herramientas de seguridad que están diseñados es para filtrar el tráfico HTTP, HTTPS. Si nos devolvemos por un minuto, acá lo que estamos diciendo con este firewall es que cualquier cosa que vaya en el puerto 80 y en el puerto 443 va a estar permitida. Cualquier tráfico. Y entonces en el WAF lo que dice, no, no, no. Vamos a monitorear y vamos a filtrar el tráfico que va a ir por el puerto 80 y por el puerto 443, que es de HTTP y HTTPS. ¿Por qué? Porque resulta que muchas vulnerabilidades de las plataformas pues entran por HTTP o HTTPS, van derecho. Y como veremos posteriormente, hay ataques comunes, por ejemplo, ataques de SQL. ¿Se acuerdan lo que les mencioné de lo de Panama Papers? Entonces, ellos podían tener una regla de como esta que de paquete. Dejan pasar cualquier cosa que vaya a pasar por el puerto 80, por el 443. Pero el ataque se lo hicieron con ataques de inyecciones de SQL. O ataques que entran por el puerto 80, 80, 443 para violentar alguno de los servicios que tiene el servidor a través de esos puertos. Con lo cual, lo que hace el WAF es hace un seguimiento a todas las sesiones de los usuarios, revisa el tráfico, qué es lo que está pasando por ese puerto HTTP o HTTPS, identificando, digámoslo así, eventos maliciosos y haciendo filtrado de paquetes de manera tal que se puedan bloquear. Obviamente este firewall debe estar como los anteriores actualizado. Si miramos acá en esta lámina tenemos a internet, el tráfico entra, deberíamos tener antes de nuestro web, tenemos el firewall tradicional y también deberíamos tener un Wireless Application Firewall, un WAF, que básicamente que va a proteger
todo el tráfico, todo lo que tengamos montado en nuestras páginas, en el puerto 80 y en el 443, que son los puertos de HTTP y HTTPS, de manera tal que si estos servidores están mal construidos, sus aplicaciones están mal construidas, tienen vulnerabilidades para de SQL injection, por ejemplo, o cross site scripting, como veremos posteriormente, pues este firewall los va a bloquear ese tipo de tráfico. Entonces, en muchos de los casos, muchos de los proveedores de cloud ofrecen ya dentro de sus servicios tener un servidor WAF, de manera tal que las aplicaciones, los servidores se puedan proteger con eso. Hago la advertencia, el hecho de que tenga un WAF no significa que eso sea absolutamente seguro. ¿Por qué? Porque yo puedo acá tener un servidor que tiene una anomalía de SQL injection, o sea, que tiene una vulnerabilidad de SQL injection, y yo puedo buscarle la vuelta. Con otras herramientas para poder burlar ese WAF. Entonces, alguna vez alguien estuve en una organización y me dijo, ah, no hay problema, yo soy desarrollador, pero como la empresa tiene contratado eso en la nube y ahí hay un WAF, pues yo me desentiendo del tema. No, no se puede desentender del tema y vamos a explicarlo posteriormente por qué. Obviamente, este es un recurso adicional de seguridad, pero no hace que esto sea, que ese servidor quede blindado. Acá vemos en esta red que tenemos dos elementos involucrados, que son un detector de intrusos y una de prevención de intrusos, una que vimos previamente. Uno, el IDS monitorea el tráfico que está entrando a la red interna. Y el IPS tiene la capacidad de bloquear algún tráfico. Si por alguna razón ve que hay un intento de ataque, pues puede bloquear el tráfico que va hacia la red interna. El IPS lo ponemos acá y el IDS está monitoreando el tráfico para identificar tráfico malicioso y este lo hace en línea para poder bloquear el tráfico. Acá están los dos servicios, el WAF y el IDS-IPS en la arquitectura de red. La elección del tipo de firewall que escojamos va a depender de qué tan complejo y qué requisitos y rendimiento tenemos en la red. Entonces, usualmente los ISPs utilizan firewall de próxima generación o firewall de administración de unificada de amenazas. Pero va a depender de cada caso qué firewall se va a requerir. Otra de las plataformas que son deseables tenerlas al interno de las organizaciones son las plataformas de IDS y IPS. De hecho, hemos hablado bastante de ellas hoy, que es un mecanismo que pueda hacer análisis de todos estos registros de logs y poder hacer correlación de manera tal que hacer un análisis, al hacer ese análisis de log, pueda mirar comportamientos anómalos, identificar firmas de posibles ataques, patrones de ataques que se puedan estar dando o que se puedan desencadenar prontamente, de manera tal que mentiras, estoy hablando de acá del IDS. Acá no había terminado. El IDS y el IPS permiten identificar esos patrones de manera tal que se puedan bloquear esos tráficos anómalos. Y que básicamente nos da una mejor visibilidad en la red, nos permite mejorar la seguridad de la red y reducir el riesgo al identificar patrones de comportamiento malicioso. Para ciertos casos, como lo vimos, para los casos donde hay manejo de tarjeta de créditos o temas de manejo de registros de salud, es un mandatorio tener IDS y IPS dentro de la red. Ahora sí miremos la parte SIEM, que es la plataforma Security Information and Event Management, algo así como una plataforma de información y manejo de eventos. Esta plataforma es la que se encarga de llevar un registro de todos los logs de las plataformas, hacer correlación de los registros y poder notificar con respecto a alguna actividad o una amenaza que se esté dando. También nos sirve para todo el tema de la investigación de incidentes, todo el tema de forense. Entonces, en las plataformas de SIEM nos permiten, vamos a mirar acá, llevar toda una colección de registros, hacer un análisis de registros, correlacionar eventos, llevar registros forenses, como les comenté,
Llevar los registros de los servidores, de los sistemas de control de acceso, manejar alertas en tiempo real, porque es una plataforma que está mirando todos los logs de lo que está pasando en la red, hace correlación y puede decir, oiga, uy, acá hay un ataque en curso. Entonces levanta una alarma para poder decir, mira, acá hay un proceso que está intentando ser comprometido. Entonces el CIEM hace correlación, detecta anomalías y hace un análisis basado en reglas, de manera tal que podamos tener una mejor visibilidad de lo que pasa en la red. Porque una de las cosas serias que está pasando en muchas de las redes es que ni siquiera tienen IDS, no tienen IPS y tampoco tienen mecanismos para minar los logs. Porque puede que tuviesen un ataque, les hicieron un ransomware y la información la perdieron, recuperaron un backup, pero no se dieron cuenta cuál fue la causa raíz. La idea es que aquí se pueda tener un mecanismo con el CIEM de poder mirar cuáles son todos los logs que están pasando en los dispositivos de seguridad, en los IDS, en los IPS, en los firewalls, en los honeypots si tenemos, en los routers, en los switches, en los servidores de DNS, en los access point, o si tenemos en una nube privada los servidores que tenemos allí, o los servidores de aplicaciones que tenemos, todos los logs de los servidores que tenemos, o los servidores o los servicios que tenemos contratados en la nube. Todo esto lo correlaciona la CIEM de manera tal que al hacer esta correlación de registros de las diferentes plataformas, podemos tener reportes de qué es lo que está pasando, podemos monitorear el sistema en conjunto y poder detectar una anomalía de qué es lo que está pasando a partir del análisis de las diferentes plataformas. Entonces, al final del día, obviamente, el CIEM nos va a mejorar en la seguridad, vamos a reducir el riesgo porque vamos a hacer monitoreo con respecto a los incidentes de seguridad si los tuvimos, poder hacer forense y a filtrar posibles situaciones maliciosas. Poder tener mayor visibilidad porque como tenemos un registro de todos los eventos de seguridad que están pasando y en el caso, por ejemplo, de las plataformas donde se hace manejo de tarjetas de crédito y se manejan registros médicos, pues es mandatorio. ¿Qué comentario se tiene acá con respecto al CIEM? Es que, pues si bien pues es bastante completo, también es complejo. Y puede que se den falsos positivos, con lo cual, y además la plataforma no es económica, con lo cual hay que evaluar bastante bien su implementación dependiendo del tamaño de la empresa. Por lo menos por eso es que es usualmente deseable siquiera tener una plataforma de IDS e IPS y WAF como mínimo dentro de la red para tener una mínima visibilidad de qué es lo que está pasando en la red. Bueno, entonces, esto es lo que teníamos en la sesión del día de hoy. En este minuto abrimos las preguntas. Quedamos abiertos a las preguntas. Entonces voy a dejar de compartir un momento. Y me voy a escuchar aquí las preguntas. Dice acá, en la nueva, a Marcela Garita dice, en la nueva versión de la ISO 27001-2022, anexo A. Un control habla de inteligencia de amenazas. ¿A qué se refiere este tema? ¿Cuál sería el mecanismo de control que debemos presentar? Lo que vimos en la clase de NIS de hoy sería un ejemplo de cómo hacerlo. Sí, o sea, recordemos que la NIS tiene su equivalente en buena parte en la ISO 27001-2022, o sea, la del año pasado. Y como tal, acá tener mecanismos de inteligencia de amenazas es que podamos tener la capacidad de estar monitoreando qué está pasando al interno de la red. Ojalá podamos tener IDS, IPS, podamos tener CIEM, de manera tal que podamos identificar comportamientos anómalos, tener acciones de acción proactiva, de respuesta proactiva ante una amenaza, o sea, que apenas esté sucediendo o antes de que suceda. Las actividades, los comportamientos maliciosos, alguien que se esté moviendo al interno de la red, lo podamos identificar y lo podamos bloquear. Entonces, sí, de eso habla la inteligencia de amenazas que se tiene en la 27001-2022. Muchísimas gracias, Marcela, por tu pregunta. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta con respecto a la sesión? Como ustedes vieron, la lista
¿cómo se llama? De vulnerabilidades de redes, una lista larga. Acá lo vimos supremamente, digamos, como es un curso de seguridad básica, hicimos la descripción de cada una de ellas, pero obviamente cada una de estas tiene sus peculiaridades, y debemos considerar hacer un análisis de vulnerabilidad en la red, en adición al inventario de activos que debemos tener en la red, de manera tal que al hacer ese análisis de vulnerabilidad podamos identificar cuáles son los controles que debemos implementar. Dicen, existen marcas de firewall perimetral que dicen controlar el tráfico lateral, ¿son confiables? Igual se requiere segmentación. Sí, claro, la segmentación es fundamental justamente por ¿cómo se llama? A la segmentación vamos a bloquear al usuario de que pase de un segmento de una red X, por ejemplo, la red de contabilidad o la red de ingeniería, la red de facturación, la red de investigación, la red de dirección, la red de presidencia, diferentes redes o donde tengamos servidores de misión crítica, de manera tal que esa segmentación nos va a ayudar para hacer esto. Para el caso concreto de tu pregunta, tú hablas de un firewall perimetral que justamente dice permite controlar el tráfico lateral. Obviamente, si tiene la posibilidad de conectar diferentes segmentos, va a evitar que el usuario pueda aceptar de diferentes segmentos. En algunos casos, la implementación no se hace a nivel 2, sino se hace adicionalmente a nivel 3 y se emplean en routadores para hacer esta, digámoslo así, esta segmentación de tráfico y poder controlar que el usuario esté saltando de red a red, digámoslo así. De computador en computador. Muchas gracias, Carlos, por tu pregunta. Para la siguiente sesión vamos a mirar todos los temas de gestión de identidades y accesos, que es el capítulo cuarto, y vamos a mirar el capítulo cinco, que es seguridad de las aplicaciones. Esos dos los vamos a mirar de manera tal que vamos avanzando en el desarrollo del curso. A ver, ¿alguna otra pregunta mientras tanto? No. Agradezco si pueden dejar algún comentario con respecto al desarrollo de la clase. En algunas partes, digamos, así es un poco denso la parte de los conceptos, pero a la medida en que vamos avanzando, vamos integrando todo esto como en un rompecabezas y va quedando es como cuando estamos construyendo una casa. Al comienzo, si construimos una columna o ponemos una ventana, pues no se ve la casa, pero poco a poco ustedes van viendo cómo se va estructurando toda la forma como usualmente se maneja la seguridad al interno de las organizaciones. No sé si hay comentarios, alguna pregunta adicional. Bueno, no me resta sino más que agradecerles. Esperando que nos podamos conectar de hoy en 8 días a la misma hora para poder entonces ver los temas de seguridad de la red, mentiras, gestión de identidades y accesos, métodos de autenticación, controles de acceso, mecanismos de gestión de acceso y posteriormente la parte de seguridad, la capítulo 5, seguridad de la aplicación, prácticas de codificación segura, vulnerabilidad de seguridad en aplicaciones comunes, mecanismos de seguridad en aplicaciones. Entonces, estos dos temas van a ser, digámoslo así, la premisa para que lleguemos en la siguiente sesión a ver todos los temas de seguridad en la nube. Que en algunos de los casos, muchas de las empresas que están acá, las personas que pertenecen, que están en esta sesión, tienen ya algunos servicios en la nube y vamos a mirar cómo todo lo que hemos visto aplica y cuáles son los casos particulares o consideraciones especiales para gestión en la nube. Acá dice Carlos Ávila, no de momento, mil gracias y por favor hacernos llegar las presentaciones de la clase pasada. Sí, con todo gusto, Carlos. Ya con Amaury estamos coordinando para hacerlo. Bueno, no me resta sino agradecerles por su presencia y entonces, si Dios quiere, nos vemos en 8 días para la siguiente sesión. Muchas gracias y muy buenas noches.